Agustín Alejos lanza el triple y encesta. Guardión, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al último partido de esta cuarta jornada de la División de Honor de Básquet en Silla de Ruedas, la mejor liga del viejo continente. Pues ya ven, quedan menos de 3 minutos. Las 12 del mediodía, un horario no muy habitual aquí en Txurdinaga. Revisando los datos, pues he localizado justo antes de la pandemia un partido ante Anfit Vigo y en la final de la Euroliga 1 que se disputó aquí en Bilbao y en la que el conjunto local Bidaideak perdió casi in extremis a última hora ante el Galatasaray turco. Así que no es un horario muy habitual para el conjunto local, sí para el visitante, algo más, pero seguro que vamos a ver un gran, gran espectáculo entre dos equipos, pues dos de los dominadores de la competición doméstica, tanto en Liga como en Copa, como son el conjunto bilbaíno, el Bidaideak Bilbao BSR y el Mide. Opciones diferentes clasificatoriamente. Bidaideak, 2 victorias, 1 derrota, precisamente ese traspiés, el sufrido el pasado fin de semana en tierras vallesoletanas ante el Fundación Aliados, y además una derrota contundente 7-3-5-2. Suponemos que los de Adrián Yáñez intentando, pues eso, revertir esas malas sensaciones que tuvieron el pasado sábado en Castilla-León. Y mientras, el Bidaideak Extremadura, que de momento no conoce la victoria, ha jugado 2 partidos y el tercero, el que tenía que jugar la pasada semana, pues resultó perdedor por incomparecencia, por no tener disponible 5 jugadores de pista con la puntuación adecuada para no sobrepasar pues dicha puntuación y poder hacer un quinteto que pudiera estar en pista. Así que complicaciones en el conjunto visitante, esa derrota del conjunto bilbaíno que veremos cómo repercute también. Así que un partido exigente y con más emoción de lo que quizás se puede decidir. Vamos a ver si vemos los quintetos, en breve lo podemos tener. Medeva Extremadura, entrenado por Jorge Borba, los árbitros, y hablando ahí con la mesa, Cubero, López y de la Piedad, por cierto, mirando entre muchos datos que miramos a lo largo de la semana, de la Piedad, uno de los árbitros, que ha estado en los 3 últimos partidos del conjunto vasco, sí incluimos el de hoy, así que casi un habitual prácticamente en la competición y en lo que es también la visita a Txurdinaga en este segundo partido que se vive esta temporada aquí en Txurdinaga tras el inicial con la victoria de Bidaideak ante Anfit Vigo. Recordarán hace 2 semanas, 7-2, 6-5, tras una prórroga. Veremos hoy si llegamos a esa circunstancia, ese tiempo extra o no. Y todavía los entrenadores un poco pues dando las últimas instrucciones. Tenemos datos del histórico, tenemos la pregunta de la semana siempre. Comentando a lo largo del día, tenemos estadísticas, bueno, tenemos de todo un poquito, hay que hablar un poquito de los resultados de la jornada de ayer, la clasificación, otras curiosidades, en fin, esperemos y os damos las gracias a todos y a todas los que nos seguís pues a través de 3 opciones, a través de tupuedestv.com, el canal oficial de la Federación Española de Básquet en Silla de Ruedas, a través de Telebilbao, también nos podéis seguir, así que a todos os damos las gracias. Y disfrutar, los que os incorporáis por primera vez a este mundo del básquet en silla de ruedas, animaros, en este caso, para disfrutar de un deporte diferente, pero muy, muy interesante. Vemos aquí al conjunto extremeño, vemos a John Edison Hernández, que hace 2 temporadas estaba aquí, en Bidaideak. Vemos también a su compatriota, el colombiano Granados, dorsal 33, el 26, decíamos, de John Edison Hernández. Está el número 5, José Salvador Sandoval, junto a Hernández, digamos, las 2 puntas de lanza en lo que es la anotación del conjunto que visita. Pues una incorporación, esta
esta semana, como es el ex de Susenac y también de Suarrak, la antigua denominación del conjunto de Bilbao, como es José Lib. En el conjunto local de negro, como casi siempre, pues tenemos a Manu Lorenzo, que es el que va a saltar junto a José Salvador Sandoval por ese balón que va a ser para el conjunto pacense. Bueno, además de Manu Lorenzo, vemos ahí a David Mouriz con el dorsal 14, Giulio Maria Papi, el italiano, dorsal 4, James McSorley, dorsal 17, y Asier García, el 13, la asistencia de José Lip y la canasta para John Edison Hernández, el colombiano, que pone ya el 0-2 en el marcador, primeros puntos aquí en Churdénaga, primer ataque del conjunto local ahora, para intentar contrarrestar lo sucedido en su canasta. Asier García de la parte izquierda, tabla 2, empatando la situación Asier García. De momento partido con eficacia plena en los ataques de uno y otro equipo, con Adrián Yáñez y Jorge Borba de pie viendo las evoluciones de los suyos en este ataque que se desarrolla por la parte izquierda. Más allá de la línea de tres está José Lip, un habitual desde esa línea, el triple no, rebote largo para Papi, que ahí puede encontrar camino, prefiere pasar para atrás, intentando la segunda oleada con David Mouriz, a tabla 2, pues dos canastas fáciles, más o menos desde esta posición, una de Asier y otra de David, que pone la primera ventaja local, 4-2. De nuevo José Lip, que va a amenazar mucho con lanzar de 3, de momento su primer intento no fue bueno, en lo que son sus primeros instantes como jugador de Mideva, jugador, ya decimos, con mucha experiencia en el conjunto vasco y que ha sido fichado esta misma semana para suplir todas esas carencias que hicieron posible pues esa derrota por incomparecencia del conjunto pacense, que ya saca de línea de fondo, le quedan 8 segundos de posesión para tener que apretar. El lanzamiento de Sandoval, el mexicano, no, rebote para Papi, ahí no cargó el rebote el conjunto visitante y de momento se impone la defensa. Mal pase de Asier García, recupera Sandoval y ahí a canasta, bandeja fácil que no debería fallar, no lo hace. Canasta de Granados para poner la segunda igualada con puntos del partido. La presión ahí para intentar pasar a otro campo, lo logra en el tiempo. Buena la conexión ahora gallega, Manu Lorenzo asistiendo a la bandeja de David Mouriz, de momento metiendo velocidad el conjunto bilbaíno. 6-4, pasados ya 2 minutos de encuentro aquí en Churdínaga, y a pesar del cambio de día, el público ahí estando a tope, animando a los suyos, poco a poco poblando estas gradas de Churdínaga. Falló John Edison Hernández ante la presencia de Asier García. Se queda Granados con Mouriz y Asier García atrás, así que ahora mismo es un ataque de 3 contra 3, podemos decir, mientras se incorpora el resto, que no van a tener tiempo. Falla el lanzamiento Papi, el italiano, el ex de Cantú, recién llegado esta temporada a Bilbao, un alero excelso, muy reconocible por ese peinado, ese color rubio. Ahora precisamente es el italiano el que intentaba salvar ese balón, el último en tocar fue un compañero, así que la posesión para Mideva, Extremadura. Partido de momento rápido, 9 segundos de posesión, 6-4, gana el conjunto local. José Lip intenta ahí buscar línea de fondo, la buena ayuda de McSorley, el 2 contra 1, a punto de robar Papi, que vuelve a tocar, la recupera McSorley tras esa mano del italiano. McSorley, de irlandés, segunda temporada irlandés, con pasaporte británico, juega con la selección inglesa. Asier García, que logra entrar en la zona, asiste a David Mouriz, que falla la primera, el rebote de nuevo para Asier, que sale de la zona buscando ese bloqueo de David, a tabla no, rebote suelto para Manu Lorenzo, de momento está superando en rebotes el conjunto bilbaíno y la canasta de Asier García. De momento entre Asier y David, los 8 puntos de su equipo, del conjunto local, conjunto de negro. Y ahora le toca defender este ataque por parte izquierda. Ha sonado ahí con fuerza la silla de ruedas. Falta en ataque. La primera del partido, por cierto, para José Salvador Sandoval. Para el mexicano, que anotó 21 puntos en el primer partido ante Leganés y 20 ante Gran Canaria, aunque fueron derrotas. Pues un jugador importante, con muchos números. Falló ahora Manu Lorenzo en esa entrada canasta. Pedió alguna posible falta de José Lip, pero no lo entendieron así los árbitros. Balón para John Edison Hernández,
Partido sin tregua, con mucha velocidad, lanzamiento dentro de Sandoval desde la parte derecha, sin necesidad de tabla, para recortar la distancia y anotar sus dos primeros puntos. 8-6. Transcurridos 4 minutos de encuentro, Asier García deja liberado, hay casi desde el tiro libre, Papi se queda corto el lanzamiento, otro rebote ofensivo de Vidaidea, que en este caso de David Mourí, dentro. La canasta de David Mourí, del Internacional, será uno de los 4 representantes de Vidaidea, que en esa Copa de las Naciones que se va a disputar en Madrid dentro de 2 semanas. Un fin de semana donde parará la Liga. Luego hablaremos un poquito más también de esa Copa de las Naciones con una gran participación. De momento, primera falta personal en el conjunto bilbaíno. Así que a los tiros libres, John Edison Hernández, y nosotros nos vamos a cuáles son sus estadísticas de momento en estas 2 primeras jornadas. Pues 4 de 7 desde la línea de castigo para el colombiano. Primero dentro. Va con el segundo dentro. De momento 4 puntos para él, la mitad de su equipo, 18. Gana el conjunto bilbaíno, balón para Manu Lorenzo. Ahí se durmió Papi, le cogió John Edison Hernández, le cogió ese balón. Esa pérdida de balón del conjunto local, se queda corto Sandoval, que palmea hacia atrás, el rebote para John Edison Hernández desde la parte derecha, pasa a la izquierda, moviendo de un lado a otro. Ahora el conjunto pacense, 7 segundos de posesión, balón abajo, y ahí abajo fue la falta de David Mouriz antes de que lanzara Granados. Contamos la primera falta para el dorsal 14 del conjunto bilbaíno, pues no, la segunda, o sea que era el que tenía la primera falta, así que las 2 del conjunto local para David Mouriz, de momento máximo anotador del partido con 6 puntos. 14 segundos de posesión, ataca Mideva para intentar conseguir lo que sería la tercera igualada del partido, o si no, ponerse por primera vez por delante en el marcador. Ese triple que no va, de José Lip, 0 de 2. Jugador que estaba sin equipo tras unas cuantas temporadas en el Susenac de Vitoria-Gasteiz. Ya ven el enjambre de sillas de ruedas que hay justo ahí, en ese saque de fondo. Con 5 jugadores esperando. A ver ahí qué ha pasado. Ya ven, ¿eh? Esta es la intensidad del básquet en silla de ruedas mediado este primer cuarto. Con 4 jugadores a la parte derecha de su imagen, como son Asier García, Manu Lorenzo, John Edison Hernández y Joymar Granados, saca David Mourí, y aquí a su lado hay 5. Pues ese balón largo ahí para Manu Lorenzo, que como estaba en campo contrario, pues bueno, solucionada esa papeleta de pasar a campo contrario. 4:41 para llegar al final del primer cuarto, 18, de momento ventaja mínima para el conjunto bilbaíno, que puede conseguir su máxima renta si anota, como sucede ahora con Julio María Papi. Los primeros puntos para él en el día de hoy, 11 de media en este arranque de temporada. José Lip, balón para Granados, busca ahí el bloqueo de Lip, le viene a Asier García en la ayuda, 8 segundos, lanzamiento de John Edison Hernández que falla, intenta meter velocidad el conjunto bilbaíno con Asier García, de momento le cierran la posibilidad de entrar en la zona, así que asiste ahí a Papi que falla, falta, manotazo claro para evitar un posible contraataque, la falta de la frustración, primera para Lito Liano, para Julio María Papi, que en el primer partido en Murcia anotó 18 puntos, en su mejor actuación de momento en este inicio de la temporada. Aquí estamos en directo en Txurdinaga, en un día muy ventoso, con sol, y aquí todas esas circunstancias no se ven. Lo que sí vemos es la canasta de John Edison Hernández, 6 puntos para él, de momento el máximo anotador de su equipo, tirando a las espaldas él y Sandoval, los máximos anotadores de su equipo. Luego comentaremos cómo han sido las jornadas para uno y otro equipo. Ahí con dificultades para solucionar el rebote defensivo el Mideva, pero lo consigue y ya está en campo contrario. Con John Edison Hernández que para, esperando a sus compañeros. El colombiano que entra ahí en la zona, tuya mía, la va a dejar al final a Granados. El lanzamiento dentro, igualando el partido a 12.
tras esa máxima renta que había conseguido el conjunto de Adrián Yáñez con ese más 4. Una presión muy alta, ¿eh? Arriesgando mucho el conjunto pacense. Ha fallado ahora una bandeja clara David Mouriz, cuando habían solucionado bien esa presión que había realizado los hombres de Jorge Borba. Sandoval, empate a 12 aquí en Txurdinaga, partido igualado. Luego veremos con el histórico. Pero ya les digo que el pasado año aquí venció Videva, pérdida de balón de José Lip, que va a permitir... Es una canasta que debería ser fácil, ahora no, perdona, canasta para David Mouriz. 8 para él, 14-12. A 2:20 para llegar al final del primer cuarto. Muy atentos a lo que sucede ahí justo en el centro de la cancha, en esa pelea ahí, por la posición donde estaba David Mouriz y estaba Tinín Pérez, el dorsal número 10. Jonathan Hernández, quedan 6-5. Tiene que tirar el colombiano, que se queda corto. Rebote para Asier García. Aplaudiendo a Adrián Yáñez, el técnico de Vida Idea, que esa buena defensa de los suyos. Intenta ahí velocidad, balón para Manu, a tabla 2. Primeros puntos para el, ahora mismo, el único pívot de Vida Idea, que el único pívot específico, el otro es Chema Bendaño, que de momento espera en el banquillo junto a sus compañeros. 16-12, de nuevo vuelve la máxima renta, Jonathan Hernández que duda en tirar, balón para Lip, Sandoval, por ahí viaja toda esa posición y el lanzamiento claro. Calidad de Sandoval, que suma ya 4 puntos, 16-14. Esa presión con mucho riesgo por parte del conjunto pacense hace que, si logra superarlo Vida Idea, pues muchas veces se quede casi con contraataques muy claros o con bandejas casi sin posición. Ahora ha habido una jugada, no ha habido falta, sino que perdía la verticalidad Jonathan Hernández y los árbitros han parado el partido con posesión para el conjunto vizcaíno, para el único conjunto vasco este año en la división de honor de básquet en silla de ruedas. El triple que no, de momento los triples para ninguno. David Mouriz intentó el primero, pero de momento no ha tenido acierto. De momento 5 de 10, 50% de efectividad en las tres primeras jornadas para el de Pontedeume. Último minuto. Está pasando rapidísimo este primer cuarto. Lanzamiento de Hernández, no. Rebote para David Mouriz. De momento sin cambios por ninguno de los dos equipos. Y eso que David está con dos faltas. Qué buena asistencia de David. Canasta debajo de tabla, debajo del aro. Canasta de Manu Lorenzo, aplicando Vida Idea, pues lo que es la velocidad, ¿eh? Para evitar problemas en el juego estático, dominando el rebote. Se podría hacer ese resumen ante un Mideva, que con Jonathan Hernández, vaya tapón de Manu Lorenzo, que se viene arriba con ese tapón por detrás espectacular, una de las jugadas de momento del partido. 18-14, quedan 8 segundos de posesión, así que habrá dos posesiones, mínimo. 5, 4, 3, 2, 1, sobre la bocina, entra adentro, sí. Canasta de Edison Hernández, 8 puntos. Y ahí creo que va a haber tiempo muerto. Lanzó antes, ¿eh? Lanzó antes de que lanzara. 9 segundos, 4 décimas. Vale, a ver, va a haber modificación de marcador. 11 segundos, 8 décimas, ¿eh? Se le escucha perfectamente al colegiado principal, a Cubero. 11 segundos, 8 centésimas es lo que va a tener Vida Idea para intentar aumentar la renta si puede, con ese 18-16 que refleja el marcador aquí en Txurdinaga. Y por cierto, vamos ya lanzando ya la pregunta del partido. Hemos dicho que hay dos jugadores que han jugado tanto en Bilbao como en el Mideva. Ambos están ahora mismo en el conjunto pacense. Uno es José Lip, que decimos que estuvo en la antigua denominación del Vida Idea, que en el Suarrac, durante unas cuantas temporadas. Y también está Jonathan Hernández, que lo comentábamos, estuvo aquí una temporada, precisamente la temporada del título de liga del conjunto bilbaíno. Hemos dicho que es colombiano. Vale, queremos saber de qué localidad es Jonathan Hernández, jugador que lo fue de Vida Idea y que cumple en esta su segunda temporada en el conjunto que nos visita en el día de hoy.
Así que ahí está la pregunta, la iremos respondiendo a lo largo del partido, pero ahora nos centramos en esta que puede ser última posesión, aunque veremos qué sucede. De momento tiene que sacar de fondo, desde su canasta, el conjunto local. Balón para Papi, Asier García, ya ahí preparando la opción de tres, se viene no ahí a la zona, le dejan posición, puede tirar, va a tener que tirar, quedan dos segundos. Le hizo una corbata, como se suele decir casi en el mundo del golf. Ese lanzamiento se salió de dentro prácticamente. Y aquí acaba este primer cuarto, 18-16, equilibrado. Siempre con mínima ventaja local, bilbaína, y con tres igualadas en el marcador. Vamos con las anotaciones. Son anotaciones manuales, donde nos da la vista, donde nos llegan las cámaras, las manos y demás. Vida Ideac, pues de los cuatro jugadores que han del quinteto, que solo han jugado cinco, cuatro han anotado. Así, David Mouriz, 8 puntos, 4, Asier García, 4, Manu Lorenzo, 2, Julio María Papi, de momento sin anotar, James McSorley, que además no ha lanzado a canasta. Por parte de Mideva Extremadura, 16 puntos repartidos así, la mitad para John Edison Hernández, el colombiano, 8 puntos para él y 4 para su compatriota, Joymar Granados y Sandoval. Así que así está el reparto de puntos cuando son las 12:16, sí, horario poco habitual, pero aquí estamos con el básquet en silla de ruedas también aquí en Bilbao, porque cualquier día y cualquier hora puede ser buena para disfrutar de este deporte que nos apasiona. Vemos cambio ya en el conjunto local, que es el que ha salido ya. Se descansa Asier García y entra Chema Bendaño, así que probando Adrián Yáñez, el seleccionador estatal femenino también, la opción de dos pivot a la vez, a ver qué puede suceder con esa opción. Por parte de Mideva estamos comprobando si hay alguna modificación y de momento me parece que no. No, de momento no hay, ojo al triple, no, 0 de 2 para David Mouriz, 0 de 2 para José Lip en el conjunto visitante, y ahora el gacheto brazo que intentaba Mideva, que se ha convertido en una pérdida de balón en este arranque del segundo cuarto. Balón para David, le flotan, va a tirar de tres, no, 0 de 3, no, no tiene el día de momento el de Ponte de Hume. Ahí claramente casi le estaban flotando para que tirara, protegiéndose Mideva, en este caso del juego interior. Ahora el tapón de Manu Lorenzo. Decíamos eso, con dos pivot tiene que defender más la pintura. Y ahí sí que ha entendido David Mouriz que lanzando desde fuera y si anotaba, pues podía cambiar un poco la dinámica y abrir más esa defensa. Mientras, Julio María Papi a tabla desde parte derecha, que anota la primera canasta en juego. Y de este segundo cuarto, defensa, defensa, se oye aquí. Ahí hay muchísimo tráfico. Pide tranquilidad el árbitro de fondo. De momento creo que no hay ninguna falta. No. No, de momento tranquilidad. 20-16. Balón para José Lip. Sale Chema Bendaño ahí. Cubriré un poco la posición. En este caso, sobre todo, va a proteger las opciones de Sandoval. Ha habido falta. Se la pide Chema Bendaño. Y así es, estaba por ahí Papi. Pero es la primera de Chema Bendaño. Así que tiros libres para José Lip, que puede conseguir sus primeros puntos como jugador de Mideva con estos tiros libres. Primero dentro. Va con el segundo, no, rebote largo, puede ser para el propio Lip, no, al final lo recoge David Mouriz, recupera la verticalidad José Lip, así que ya estamos ya en campo contrario en la parte derecha de este polideportivo de Churdínaga, metiendo velocidad, canasta de McSorley, que ahí en línea de fondo recibió de Papi para anotar sus dos primeros puntos. Un jugador que ha anotado en dos de los tres partidos anteriores, antes al actual. Solo una canasta, pero bueno, todo suma, que pensará cualquier entrenador, cualquier punto es clave y más cuando ahora mismo
Vidaidea, que el conjunto local ha conseguido su máxima renta, ese más 5, con el 22-17 que vemos en Txurdinaga. No pudo recoger ese rechace. Papi se le escapó de las manos. Tras un nuevo fallo a canasta de Mideva. Un Mideva que en la primera jornada perdió 52-65 en su casa ante Leganés. Y en el único partido disputado a domicilio perdió en Gran Canaria de forma contundente. 81-59. Lip, no. Gacheto brazo de Manu Lorenzo buscando la opción de Mourí. Tocó John Edison Hernández. Y vemos uno de los árbitros hablando con Manu Lorenzo en la parte izquierda, donde no lo ven porque el balón está a la derecha. Manu Lorenzo y Sandoval están en el otro lado de izquierda. Y Papi a lo suyo, a tabla, desde ahí ha encontrado la posición el italiano para seguir castigando. 6 puntos para él. 4 de los 6 puntos en este segundo parcial. Parcial que se va abriendo, ¿eh? Más 7. Quiere romper Vidaidea, pero ahí está Sandoval. Uy, ha fallado una canasta que parecía sencilla. Rebotea Cheva Bendaño. Intenta salir David Mouriz. Pasando a Manu Lorenzo, que busca la ayuda. Ahí está De Papi. El italiano, el romano. Falta en ataque de Max Orley. Max Orley, la segunda. Así que dos jugadores de Vidaidea con problemas de faltas. Max Orley y David Mouriz, ambos todavía en el parquet de Txurdinaga. 3 minutos prácticamente, podemos darlos por hecho. Ahora, 3 minutos exactos de este segundo cuarto. Y de momento, 6-1 es el parcial a favor del conjunto local. Que ahora defiende John Edison Hernández ahí. Bien presionado, ha tenido que asistir a Sandoval. Canasta ahí en la zona. Anotando el mexicano, que se vaya a los 6 puntos, cortando esa racha del conjunto bilbaíno. David Mouriz metiendo mucha velocidad en este cuarto. Balón para Papi. Falla la primera, la segunda. Era muy complicado, casi no tenía. Tenía casi prácticamente el aro debajo y casi sin ángulo. No era fácil anotar. Mideva ya está en ataque. Ahí en la pintura está John Edison. Falla el rebote para Cheva Bendaño. Se le escapó de las manos. Así que posesión para el conjunto pacense. Que de momento está haciendo un partido ciertamente serio aquí en Bilbao. Balón para John Edison. El lanzamiento desde la derecha, qué buena mano tiene este jugador. Segunda temporada allí en tierras pacenses. Primer jugador que llega al doble dígito de anotación. 10 puntos para él. Ahí saliendo bien de la presión el conjunto bilbaíno. Y antes de encarar la zona, David Mouriz se fue para atrás. Ahora Papi, frontal dentro, sin necesidad de tabla. De momento el hombre está rompiendo el partido con esa efectividad desde fuera. La opción de los dos pivot. De momento le está saliendo bien a Adrián Yáñez en estos instantes. Con ese marcador 26-21. La ventaja para el conjunto bilbaíno, que busca su tercera victoria de la temporada. La segunda aquí en Txurdinaga. Decíamos que era, que es el último partido de esta cuarta jornada. Recordemos los resultados ayer. 3 victorias locales y 2 visitantes. Ayer, UCAM Murcia 78, Anfit Vigo 59, Leganés 50, Amibel 42, Ferrol 57, Fundación Aliados 74, Albacete 99, Juventud 32 y el disputado en horario insular, Gran Canaria 50, Ilunion 76, ahora mismo la clasificación, 2 únicos equipos invictos, Ilunion y Albacete. Con 3 victorias, Fundación Aliados, Leganés, UCAM Murcia. Con 2, Vidaideac, sin contar lo que suceda en el partido que les estamos retransmitiendo desde aquí, desde Bilbao. Con 1 victoria, Anfit Vigo, Amibel, Gran Canaria y Juventud. Y de momento sin estrenarse, Ferrol y
Mideva, que está ahora jugando y que va a sacar ahora de fondo para intentar recortar esa desventaja en el marcador para ellos, que les lleva a los 5 puntos. Vamos a ver si hay alguna modificación. En Vidai de Acno y en el conjunto visitante tampoco. Luego recordaremos que hay en el banquillo, por uno y otro lado, han venido con 7 efectivos Mideva. Así que vamos a ver qué va sucediendo en los siguientes minutos. De momento la defensa bilbaína, que es buena, aunque ahí encontró bien el pasillo y sobre todo la asistencia Hernández, la conexión Hernández-Sandoval. Falta personal de Manu Lorenzo, creo que al obstaculizar, en este caso, la vuelta hacia atrás de Sandoval a su posición. La primera de Manu Lorenzo. Apuntamos los 2 puntos de Sandoval. Y ya estamos actualizados. 26-23 buscando Mideva. ¿Por qué no? La cuarta igualada del partido. Si consiguiera un triple, un 2 más 1. 2 segundos de posesión sobre la bocina. Tiro muy, muy, muy malo. Ese balón que va directamente fuera. No hubo rebote para nadie. En caso de haber entrado, hubiese valido, la canasta, eso sí. Mideva, que cuenta con 7 efectivos, de momento sin salir, pero les vemos ahí en el banquillo a José Cano, jugador que viene del Vista Azul, un jugador que ya estuvo una temporada con el equipo de Dos Hermanas en la máxima categoría del básquet en silla de ruedas, y también está ahí José Manuel Conde, el ex de Ilunion, entre otros equipos. Chema Bendaño no, que falló en ese lanzamiento frontal, casi desde el tiro libre, y ahora el contraataque que puede castigar el conjunto visitante. Falló Sandoval, rebote de John Edison dentro. La canasta para el colombiano, 12 para él, prácticamente la mitad de su equipo, 26-25, emoción. Quién sabe si hoy también tendremos la segunda prórroga aquí en Txurdinaga. De momento igualado, hubo un momento que parecía que Vidai Diak podía romper con ese más 7 en el marcador al inicio de este segundo cuarto, pero ha vuelto de nuevo Mideva a igualar la contienda. Papi, lanzamiento no, se rebote de nuevo para el italiano, que lo recoge, saca para afuera. David de 3, triple para David Mourí. Uno de 4 en el día de hoy, el primer triple del gallego, de Vidai Diak y de cualquiera de los dos equipos. Es el primero que hemos contado. Cantaremos igual el del conjunto local que el visitante, pero de momento de Mideva no ha habido acierto en los intentos que ha hecho José Leip. Los dos, de momento sin anotar, 1 de 4 para el conjunto bilbaíno, 29-25. Más 4 para el conjunto de Adrián Yáñez. Mira, va a entrar José Manuel Conde, falta en ataque. A ver, teníamos la duda de quién, pues de Joymar Granados. Tenemos la duda de qué colombiano era, ya ha sido en el bloqueo. Cuando se ha producido, ahí está, se va Tinín Pérez, dorsal 10, y entra José Manuel Conde. Ya decíamos, ex de Ilunion, ha estado también en Getafe, también jugador veterano, para cubrir esa posición. No tanto como el lanzador, sino en este caso, cómo va a hacer bloqueos eficientes para sus compañeros. Le flotan a David, no, ese triple que no, rebote para el otro gallego, para Manu Lorenzo. Chema abriendo la parte izquierda, ahí está Papi, mete la mano Sandoval, complicando la situación. Se va acabando la posesión, quedan 3, lanzamiento, canasta de Manu Lorenzo, desde una posición que no es muy habitual para él, desde la izquierda. 4 metros desde la parte derecha, sin necesidad de tabla. La canasta para uno de los 4 internacionales del conjunto local. Triple aquí en Txurdinaga, triple para José Lip. Así que se iguala la situación en triples, uno para cada equipo, 31-28, menos de 3 minutos. Partido rapidito, Ningún equipo entró en bonus en el primer cuarto y de momento no tiene pinta. Tiene pinta de que puede suceder lo mismo en este. Pérdida de balón del conjunto bilbaíno. Va a haber cambio, va a entrar Asier García en breve. Lip, ese triple que no. Gacheto brazo ahí rápido, que se convierte en pérdida de balón de Chema Bendaño, que buscaba la rápido contraataque. Ahora que bien asistió
Jonathan Hernández falla Sandoval, una canasta que parecía sencilla, esa bandeja. De momento no hay tregua, como la canción de Barricada, de los que somos ya de los años 80. Canasta de Chema Bendaño, que anota sus dos primeros puntos. Así que los seis jugadores de Vidaidea que han entrado en el partido, de momento han anotado. Decíamos que no hay tregua, porque ahí está Asier esperando a que pare el partido para poder entrar. La mano de Manu Lorenzo, a punto de robar el dorsal 7 de Vidaidea, que viene el cambio por Papi. Sí, entra Asier por Papi, así que digamos, se vuelve a lo más clásico, entre comillas, con Asier, Mouriz, Lorenzo, Manu Lorenzo, Max Orley y Chema Bendaño. Así que dos pivot, dos amenazas exteriores como Asier y David. ...1'56 para acabar, para llegar al descanso, 33-28 más 5... para el conjunto local, para Vidaideac. Ataca Mideva, el conjunto pacés, el conjunto de Jorge Borba. Se comieron la posesión, ahora sí. Los tuvieron atentos. Y primera pérdida en ese sentido para cualquiera de los dos equipos. Vamos a ver qué sucede ahí con la entrada de Asier, que asiste atrás ahí para Manu Lorenzo. Se viene hacia atrás casi desde el tiro libre, a tabla no. Rebote Sandoval, con 8 puntos como segundo máximo anotador de su equipo. Defensa, defensa. A ver, ahí ataque. A ver, ¿de quién? Creo que de Granados o de John Edison. De todas formas, es la primera falta personal. 33-28. El año pasado, lo decíamos, triunfo para el conjunto extremeño, 65-72. Ahora ahí David, que no entra. Falta de Asier García, antideportiva. Bueno, la primera del partido, la primera antideportiva, queremos decir. Y es para Asier García, que dio el manotazo en ese rebote defensivo de Sandoval, que va a disponer de un primer tiro libre. No, el primero no, dispondrá de un segundo. No, ha fallado los dos tiros libres Sandoval, que desde esa línea tenía un 50% de acierto, 3 de 6 en las dos jornadas anteriores que disputó el conjunto extremeño. De todas formas, la posesión es para el conjunto visitante. Balón para José Lip, dirigiendo las operaciones. Delante de él tiene a Max Orley. Sandoval abriendo a la izquierda para Jonathan Hernández. Bueno, a la remanguillé, canasta de José Manuel Conde. Dorsal 24, con qué habilidad dejó la canasta. Ahí cuando pocos lo esperaban, encuentra pasillo, pero se viene hacia atrás. David Mouriz esperando segunda oleada. Asier García va a tener que tirar, le medio taponan por detrás. Falta personal de Sandoval. Eso es. La han escuchado, creo, perfectamente. Hemos estado callados ahí. Sandoval golpea dos. Primeros tiros libres para Vidaidea, si no me falla la memoria. Primer tiro libre, no, para Asier García. De momento lleva 6 de 9 en las tres primeras jornadas. Técnica para Adrián Yáñez. A ver, ¿cómo ha habido técnica ahora? Pues ahora ahí. Ahora José Lip, que va a disponer de ese tiro libre la técnica. Y luego no sé si iremos al segundo tiro libre de Asier. Creo que sí. Lip dentro. El tiro libre de la técnica. Y esto ahora volvemos hacia atrás, porque la técnica ha sido entre el primer y el segundo tiro libre.
Y ahora tiene Asier la posibilidad de anotar el segundo tiro libre. El primero no. Este segundo dentro. Asier que anota. Se va a los 5 puntos. 34-31. Quedan 34 segundos. Dos posesiones en principio. Antes de llegar al descanso. José Lip. Manejando la opción. Balón ahí a la zona. No. Falla también Granados. Rebotea. Con medio tapón incluido. Chema Bendaño. Intenta salir David Mouriz. Que intenta asegurar la posesión. En este último ataque quedan 10 segundos. Chema Bendaño a punto de perder ante la presión de John Edison Hernández. Posesión para Vidaideac. Tiempo muerto. Bueno, recordemos la pregunta del día de hoy de los partidos aquí en Txurdinaga. En este caso, ¿de qué localidad colombiana es John Edison Hernández, jugador actual de Mideva y que hace dos temporadas también estuvo en el conjunto local, en Vidaideac? Que es complicada, no es fácil, pero si han seguido otros años las retransmisiones aquí en Txurdinaga, pues unas cuantas veces ya lo hemos comentado. El histórico, la pasada temporada decíamos 65-72, ganó Mideva con 22 puntos de Chema Bendaño y en el conjunto visitante, John Edison Hernández metió 23 y Phil Pratt fue el máximo anotador de ese partido con 26 puntos, jugador entonces de Mideva, este año uno de los puntales de la MIAP Albacete. Hace dos temporadas el triunfo se quedó aquí en Bilbao, 71-63, hace tres también y muy claro, 82-48, hace cuatro temporadas, 72-66, hace cinco el anterior triunfo de Mideva, más allá del de la pasada campaña, 61-65. Y hace 6, 73-58. ¿Esto es donde nos lleva? Que de las seis últimas visitas de Mideva aquí a Bilbao, el conjunto extremeño ha vencido en dos de ellas, la última, la pasada campaña. 6 segundos, 2 décimas para vivir este último ataque antes de llegar al descanso. Aquí en Txurdinaga el balón para Manu Lorenzo dentro. Ocupó bien ahí la zona y concretó esa canasta que se lo apuntamos al de Mugardos. Manu Lorenzo, le apuntamos los dos puntos y así llegamos al descanso, 36-31, recordarán, primer cuarto 18-16, así que si hacemos las cuentas, en este también ha vencido el conjunto local 18-15, tajas mínimas, de momento es más 5 en el marcador. Y antes de irnos al descanso, como siempre, las anotaciones, solo de puntos, rebote, asistencia, no nos da la mano, ni todo para ir contando con la velocidad, además, cómo se ha disputado este partido. Vidaideac, 36 puntos repartidos así, 11 para David Mouriz, 8 para Julio María Papi, 8 también para Manu Lorenzo, con 5 Asier García, 2 para Chema Bendaño y James McSorley. En el conjunto visitante, en Mideva, han jugado 6 jugadores, pero de momento solo han anotado 5 de ellos. De los 31 puntos, 12 para John Edison Hernández, 8 para José Salvador Sandoval, con 5 José Lip, con un triple incluido. En los locales, Mouriz ha anotado el único triple del conjunto bilbaíno. Granados, 4 puntos y 2 para José Manuel Conde. En el conjunto visitante no ha anotado Juan Luis Pérez. Pues cuando son la 1:20, hacemos una paradita, bebemos un poquito de agua y volvemos con la emoción del básquet en silla de ruedas aquí en Txurdinaga. Vidaideac Bilbao BSR 36, Mideva Extremadura 31. Hasta ahora.
Agustín Alejos lanza el triple y encesta. Muy buenas, aquí estamos de nuevo, una menos cuarto de la tarde. Se hace raro decirlo, pero esa es la hora. Estamos en directo aquí, sí, en Txurdinaga, en esta cuarta jornada de la División de Honor de Básquet en Silla de Ruedas con el último partido de esta cuarta jornada, segundo partido aquí en Txurdinaga. De momento triunfo local, exiguo, se puede decir, corto, quizás, pero de momento ventaja local 36-31
ante Mideva Extremadura, conjunto Vidaidea, que recordarán, venció en la primera jornada 52-78 en Murcia. Hace dos semanas el otro triunfo, 72-65 ante Anfit Vigo, tras una prórroga, aquí la vivimos. Y la semana pasada esa derrota, 73-52 ante Fundación Aliados. Y revisando un poquito los máximos anotadores de uno y otro equipo en este inicio de competición, tenemos que John Edison Hernández anotó 23 puntos el primer día ante Leganés en el conjunto de Mideva, y el récord personal de Sandoval son 21 también en ese primer partido ante el conjunto madrileño. De momento John Edison Hernández está en 12, así que bueno, va en promedio de poder estar en sus números más o menos habituales. Y en Vidaideac, pues el máximo anotador, Chema Bendaño, por ejemplo, anotó 22, máximo anotador el otro día en Valladolid, 22 de los 52 de su equipo, y de momento solo tiene 2 puntos. Papi, 18, anotó ante Murcia, de momento lleva 8, y David Mouriz, que de momento es el máximo anotador del conjunto bilbaíno, con 11 puntos, que anotó 16 como máximo score, como máxima puntuación en ese partido ante Anfit Vigo. Recordemos las próximas jornadas, que son las siguientes, en este caso, para Vidaideac, pues tiene partido el próximo sábado a las 4 de la tarde ante Juventud, en tierras catalanas. Dentro de dos semanas, o sea, el primer fin de semana de enero, no hay competición de liga, porque se disputa en Madrid la Copa de las Naciones. Ahí va a estar también tupuedestv.com, retransmitiendo esos partidos, en el que hay 5 selecciones de postín, España, Francia, Holanda, Polonia y Gran Bretaña, en esa Copa de las Naciones que se va a disputar en Madrid. Y ya el siguiente partido aquí en Txurdinaga será el 12 de marzo a las 4 de la tarde, sábado, ante Amiap Albacete. Todo un auténtico partidazo entre el campeón de Copa actual, el conjunto bilbaíno, y el actual campeón de liga, como es el conjunto manchego. Así que ya ven que esto no va a parar en ninguna de las facetas, ni para uno ni para otro encuentro. Bueno, pues ya salen a la cancha, al menos el conjunto local. Por cierto, en el conjunto bilbaíno vemos ahí en el banquillo, y de momento no han jugado, el alemán Lucas Glöbner, Adrián García Ingelmo, el ex de Susenac, y tampoco Alex Mendiluce, y tampoco lo van a hacer porque vemos ya el quinteto con, digamos, el quinteto que ha salido de inicio del partido, en el conjunto local, con David Mouriz, con Asier García, con Papi, Max Orley y Manu Lorenzo como único pívot claro. Y en los visitantes vemos a Lip, John Edison Hernández, Sandoval, Granados, y queda la duda, ¿quién es el jugador? Sí, pues es Conde, así que este sigue, en este caso, de inicio, tras comparecer en el segundo cuarto en el partido. El primer triple que no fue bueno por parte de Mideva, que eso sí recogió el balón y está intentando atacar, el lanzamiento falló, no funciona el reloj de 24, ahora sí. Lo habíamos escuchado, lo habíamos visto, y rápidamente se ha dado cuenta uno de los árbitros y rápidamente ha funcionado. De todas formas, no ha servido para inaugurar el marcador de puntos en este arranque del tercer cuarto. Asistencia de Asier García por la línea de fondo, y por el otro lado también por línea de fondo, concretando Manu Lorenzo, que ya se va al doble dígito, a los 10 puntos, el de Mugardos, jugador que, al igual que Adrián García Ingelmo, digo, de los presentes por uno y otro equipo en el día de hoy, pues saben lo que es colgarse la medalla de bronce del Mundial Sub-23 disputado hace un mes en tierras tailandesas. 12 segundos de posesión, Mideva con dificultades, la presión de David Mouriz ahí sobre José Lip, tuya mía, ahora abriendo a la parte derecha, Sandoval tiene ventaja de altura ante Max Orley y la aprovecha con ese lanzamiento, la parte izquierda sin necesidad de tabla, primeros puntos para Sandoval, 3-8-3-3, minuto y medio. Parece que cuesta un poquito más anotar en este arranque. Segundo cuarto, ahí se quedó libre Max Orley, falló una bandeja clara tras asistencia de Asier García. La falta. No, no ha sido falta, sino simplemente se ha parado el juego porque había perdido la verticalidad momentáneamente Manu Lorenzo, y ha recuperado el 7 de Vidaideac. Así que sin faltas en este arranque.
tras el descanso. Falta en... El balón estaba a la derecha. La falta ha sido en la parte izquierda y la falta ha sido de José Lip. La primera, el dorsal 4 de Mideva sobre Manu Lorenzo. Me ha parecido, pues estaba por ahí el gallego. Ahora mira al árbitro, respirando también ahí. Joven de 23 años, cuarta temporada aquí ya en Bilbao. Manu Lorenzo, uno de los puntales, falta clara. Metió rueda al tiro libre a Asier García. La falta de José Manuel Conde. No, pues no va a haber tiros libres. No, no va a haber. No estaba en posición. Fue falta previa. Así que, de momento, a seguir madurando el ataque. Asier García por la parte izquierda. A la derecha y entrando en la zona. David Mouriz, balón para Max Orley, que vuelve a fallar. Debajo de canasta. El irlandés, pasaporte británico. Pero la verdad es que había movido bien Vidaideak el balón, buscando al hombre libre. Será Max Orley, pero no anotó debajo de canasta. 3-8-3-3. Aquí va a haber mucha emoción todavía hasta que acabe el partido. Estamos en directo. Quedan 8 minutos para la 1 de la tarde. Se lo estamos contando en tupuedestv.com y también en Telebilbao. Este partido, que veremos si deja el primer triunfo de Mideva o el tercero de Vidaideak. La canasta de Granados, tras buena asistencia de uno de sus compañeros. De momento no se rompe el partido, sigue la igualdad. David buscando ahí, quizás segunda oleada. Vuelve a insistir ahí buscando línea de fondo, a ver si viene alguien desde atrás. Por ejemplo, Asier, desde el tiro libre. No lo intenta, balón para Papi, se sale de dentro. Tenido buenos minutos en el arranque del segundo cuarto, cuando parecía que rompía el partido el italiano, pero ahora ha vuelto a fallar. Posesión para Mideva, que quiere recortar o incluso igualar la contienda después de muchos minutos, como los salmones por detrás en el marcador, intentando remontar. Canasta, al menos reduce a uno la desventaja. Canasta para John Edison Hernández, que buscó tabla desde la parte derecha y la encontró para anotar. 3-8-3-7. Asier, a una mano, mano derecha, saca para afuera para David, lo va a intentar de tres, puede ser opción, el lanzamiento, triple para David Mouriz, el segundo para él, 2 de 5, 2 de 6, por ahí debe estar en este caso el porcentaje, triple que ya veremos qué importancia tiene, 2 para Mouriz, 1 para José Lip, los únicos 3 triples que hemos visto en esta matinal aquí en Bilbao. Seguro que habrá alguno más. Sandoval, casi desde el tiro libre, falla. Rebote para Manu Lorenzo. Granados no sabía por dónde estaba ahí el balón. Y ahí estuvo vivo Manu Lorenzo, que intenta salir ahí a la contra. El balón de momento es para Papi. Balón para Manu, lo recoge ahí una mano. A tabla adentro, aprovechando su superioridad en la altura, anotando. Y aquí un 5-0 de parcial. Vamos a apuntar ese 38-37 que teníamos hace unos instantes. Ya ha pasado al 43-37. Lloreso Hernández, balón a la zona para la canasta buena. Encontró ahí el hueco, se movió bien Sandoval para seguir castigando desde esa posición. 4-3-3-9. Solo 2 faltas. Mira, si antes hablamos justo la tercera, es la falta es abajo de Sandoval cuando iba a anotar con... En principio, facilidad, la segunda de Sandoval. No, tercera. Pues primer jugador con problemas de faltas en cualquiera de los 2 equipos. Decíamos eso, solo 3 faltas. Partido muy rápido, también en este cuarto. Y estamos a punto de llegar al Ecuador. 5-30 para llegar al final del tercer cuarto. 4-3-3-9 más 4. Para el conjunto de Adrián Yáñez, así era, tabla 2 delante de Sandoval. Sacó esa calidad que tiene el internacional para llegar a los 7 puntos. Defensa, defensa, se canta aquí en Churdínaga. Ahí se la prepara él solo, John Edison Hernández. No, se la jugó él solo en jugada personal y no pudo ser para él. Ese lanzamiento de Papi buscando a Manu Lorenzo, que ya estaba en la zona, rival. Pero ahí interceptó, puso la mano
Sandoval para que el saque de fondo sea para Vidai Deac. Ahí está, justo ahora en el Ecuador. Balón para Asier, que se viene a la izquierda buscando el bloqueo de Manu Lorenzo. A ver si busca el bloqueo y continuación. Mira, busca ahí a Manu, ahí lo encuentra. Canasta. Esa opción es buena y de momento la está explotando bastante bien el conjunto vasco. Manu Lorenzo, que anotó 21 puntos en Murcia y de momento lleva ya 14 en la matinal de hoy. La defensa ahí, importante de Asier García sobre John Edison Hernández con dificultades. Cae ahora José Lip, no hay falta, pero había perdido la verticalidad, así que se para el juego. A ver ahí qué pasaba, porque no faltaba mucho tiempo para acabar la posesión también. Creo que quedaba un segundo, lo que me estoy escuchando. Vamos a escuchar los sonidos, Ahí está el lanzamiento, que no fue bueno por parte de Sandoval, era muy forzado. Así que balón para el conjunto bilbaíno, que ahora mismo tiene la primera opción en el partido de conseguir llegar a esa ventaja de 10 puntos. La canasta de Papi para conseguirlo. Tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por Jorge Borba. Y es que este 11-2 de parcial, en este arranque prácticamente del tercer cuarto, ha roto por primera vez, en este caso, el partido para uno y otro equipo. Aunque todavía queda muchísimo, también sucedió aquí hace 2 semanas, que se fue el conjunto bilbaíno con 11 puntos de ventaja y en el tercer cuarto, y Anfis Vigo volvió a entrar al partido tanto que forzó la prórroga. Así que hay que tener mucha, mucha tranquilidad con estos partidos, que a veces dan dificultades para uno y otro. Y un Mideva que está encontrando buenas sensaciones tras esas 2 derrotas en pista, más lo sucedido el pasado fin de semana, y en el que veremos cómo le influye eso, la menor rotación que puede tener en el día de hoy y esa tercera falta de Sandoval, que veremos qué sucede en los siguientes instantes. Vemos a ver si hay algún cambio por uno y otro lado. En Vidai Deac no, se suele decir que lo que funciona no se cambia, así que eso es lo que aplica Adrián Yáñez, mientras que Jorge Borba, ya hemos dicho, solo ha hecho el cambio de Tinín Pérez, que comenzó de titular y que ha dejado su plaza a José Manuel Conde, que de momento está jugando bastantes minutos a partir del segundo cuarto. El balón ya está en juego, estamos en juego ya en Churdínaga, en tupuedestv.com. Nos podéis seguir y seguir toda la Liga y la Copa de las Naciones. Ese balón, a ver, ahí pisó línea de fondo Granados, así que pérdida de balón para Mideva. Uy, que pelea aquí justo junto a la posición de Adrián Yáñez, que tiene que dejar espacio, porque entre Granados y Lorenzo y algunos de los árbitros había ahí más atasco que en la autopista 8, camino de Cantabria, un día de verano. Bueno, 3'43, Papi de 3, triple para Julio María Papi, el primero para él y el primero de la temporada, porque llevaba 3 intentos en las 3 jornadas anteriores y este es su primer acierto. Un jugador importantísimo, un auténtico emblema del Breantea Cantú, primera temporada aquí en Bilbao. Y ahora la falta, creo que de Max Orley, la segunda en el conjunto local. Y viene cambio, entra José Cano por primera vez en el partido y se va Sandoval. Así que ese es el cambio que introduce Jorge Borba. Tiros libres para John Edison Hernández. 4 de 7 en los 3 jornadas anteriores, el primero dentro. El segundo también. 52-41, más 11. Para el conjunto vasco, la 1 en punto de la tarde, en directo. Nos pueden ver luego después también, más adelante,
a la hora que deseéis. La canasta de Asier García, que ya se va acercando al doble dígito, recuperado de ese hombre derecho que le obligó a operarse a principio del año. Se perdió toda la segunda parte de la temporada. Este jugador emblema del conjunto bilbaíno lo intenta. Canasta, mira, el recién incorporado José Cano, el ex del Vista Azul, que anota sus dos primeros puntos, salir y meter, 54-43. Intercambio de canastas que ahora mismo favorece al conjunto local. Mira, Asier de triple para Asier García. Pues el cuarto para el conjunto local, solo uno para Mideva. Esos son 9 puntos de diferencia, 14 en el marcador, 57-43. Esos triples que están desestabilizando al conjunto pacense, que no se encuentra cómodo. 3 segundos, falta personal de Papi. La pide Papi, la pide Sorley, pero creo que ha sido del italiano. Sí, ha sido del italiano. Segunda, sí, esta vez sí, segunda. Para el romano. Tiros libres para José Cano, el primero no. Un jugador que había anotado los dos tiros libres que había anotado hasta ahora, antes de este partido en Bilbao, el segundo sí. José Cano, 3 puntos, los 3 últimos de su equipo. 5-7, 4-4, más 13, 2 minutos para llegar al final del tercer cuarto. Con los mejores momentos del conjunto vasco, falló Papi, que lo tocó, lo vuelve a tocar, parece que el balón no lo quiere nadie, lo coge Vidaideac, que está aprovechando y cargando bien el rebote ofensivo. Cuando falla, Papi forzado dentro, se quedaba mirando al árbitro, pero vale la canasta de mucha calidad de Papi, máximo anotador del conjunto bilbaíno, 15 puntos para el italiano. Más 15 precisamente la ventaja de su equipo. Va a entrar Adrián García Ingelmo en el conjunto local. Falta de David Mouriz sobre John Edison Hernández, dando obstaculizar los movimientos del colombiano. Se va precisamente David y entra Adrián García Ingelmo. Él es de Susenac, va a tener sus primeros minutos del partido. Creo que era la tercera de David. Sí, la tercera de David. Teníamos que era con dos. El triple, triple para John Edison Hernández, si no me ha fallado la vista, estábamos ahí apuntando otras historias. Así que el segundo triple para el conjunto visitante, la respuesta no. El triple que no va de Asier García, gacheto brazo de John Edison Hernández buscando aquí a José Cano, pero ya tiene a 4 jugadores casi delante suyo, así que ha decidido parar con criterio, pero el pase directamente a Manu Lorenzo. Recuperación bilbaína ya dentro de este último minuto del tercer cuarto. Papi. Lorenzo desde el tiro libre. No, rebote largo para José Lip. Para Mideva. Que va a dejar como máximo 8 segundos. Falta en ataque. De Granados, creo. Segunda. En este auténtico correcalles que está siendo este final del tercer cuarto. Tiempo muerto solicitado por Adrián Yáñez. 24 segundos, 6 décimas. Una falta más y habrá bonus a favor del conjunto bilbaíno. 5-9, 4-7 más 12. De momento manteniendo en estos últimos minutos esa ventaja por encima de los 10 puntos. El actual campeón de Copa. El Vidaideac que busca seguir con el pleno aquí en Txurdinaga. En algún comentario aquí los árbitros con la mesa. Estábamos atentos a esa circunstancia. De momento sin ninguna novedad. Recordemos los árbitros Cubero, López y de la Piedad. En este cuarto, en el que el conjunto bilbaíno, que anotó 18 puntos en el primer cuarto, 18 en el segundo, pues de momento está anotando más de esa cifra. Por tanto, ha bajado la intensidad defensiva del Mideva, sobre todo con esos triples de Papi, Mouriz y Asier García. 3 triples en este tercer cuarto.
que de alguna forma han roto el partido, al menos momentáneamente. Última posesión, si no hay novedad. Con tranquilidad Asier García, mucho más allá de la línea de tres y además sin tener presión. Ahora sí, mira la presión de José Lee, viene a ayudarle ahí a Adrián García Angelmo, buscando el bloqueo y continuación para Alex de Susena, que pasa para Manu Lorenzo, que recupera la verticalidad que podría perder. Canasta para Manu, canasta para el de Mugardos, que anota, y aquí acaba el tercer cuarto, 61-47. Lo dicho, 25-16 el parcial, más 9 en este tercer cuarto. Ya decimos los 9 puntos que se pueden casi cifrar en esos 3 triples que ha anotado el conjunto de negro, el conjunto local en este tercer cuarto. Anotó uno también Mideva, de momento es más 14, con cierta tranquilidad en este día soleado, ¿eh? Sigue el viento por ahí fuera, por lo que vemos, pero aquí se está de maravilla viendo nuestro básquet en silla de ruedas. Lo pueden seguir, como no, como toda la jornada en tupuedestv.com, en el canal oficial de la Federación Española de Básquet en Silla de Ruedas, que también estará presente en esa Copa de las Naciones a disputarse dentro de 2 semanas en Madrid. Eso ahí a nivel de selecciones, por cierto, que la semana pasada ya se dio a conocer que Bilbao va a ser una de las sedes donde se va a disputar esa fase de grupos de la Champions, de la máxima categoría de básquet en silla de ruedas a nivel europeo. Así que iremos informando también de esas circunstancias. Mientras, pues el conjunto extremeño, Mideva, pues bastante tiene con otras situaciones complicadas dentro del equipo y de momento ha aguantado bastante bien 2 cuartos, aunque en este tercero se ha ido en vida ideal, se ha ido en el marcador, pero veremos si es de forma definitiva o no. Mideva, que se quedaría sin estrenar su casillero de victorias y tendría que esperar a la próxima jornada en su pabellón para intentar conseguirla. Pero de momento, para concretarse todo, quedan 10 minutos. 10 minutos apasionantes que se los vamos a contar desde aquí. Cómo no, Papi, lanzamiento exterior dentro, fácil. Hombre clave para el despegue bilbaíno, 17. Una calidad tremenda. Jugador que con su equipo ha sido segundo y tercero en la Champions. Ha ganado varias ligas italianas, copas. Bueno, auténtico profesional. La canasta de Cano, sí, de José Cano, ya decíamos, que ya había estado hace unos años en la visita del Vista Azul de Dos Hermanas aquí a Bilbao, en la única vez, única temporada en la que estuvo presente. Responde rápidamente Manu Lorenzo en la pintura, castigando por dentro y por fuera, de momento variando bastante el juego el conjunto local, lo que le está permitiendo mantener esta renta importante en el marcador. Dioniso de Hernández con dificultades, la mano de Chema Avendaño a punto de robar, roba el balón, balón para Max Sorley, que está descansando, es Asier García en este arranque del cuarto. Canasta de Manu, hay casi de palomero, a lo Juanma López Iturriaga, y estaba esperando la asistencia y la canasta para Manu, que ya está en 20 puntos. Uno más, igualará lo que hizo en Murcia. Jugador muy on fire. Se nota eso, que estuvo en ese Mundial Sub-23. Que tuvo ahí una muy buena preparación. Lanzamiento. Canasta. Falta de Adrián García Angelmo. La canasta que vale por parte de John Edison Hernández, que ya está en 21 y que va a poder llegar a 22 si anota el adicional. Recordemos la pregunta en el día de hoy. ¿De qué localidad colombiana es John Edison Hernández? Anota, jugador ahora de Mideva y que también lo fue de Vida Ideac. Esa es la pregunta que enseguida, en el siguiente tiempo muerto, resolveremos. Balón para Adrián García Angelmo, que falla. Otro jugador que estuvo ahí en ese Mundial Sub-23 y que formará parte de la selección española en esa Copa de las Naciones a disputarse en Madrid. Ahora hay el agujero claro y la asistencia para la canasta de Granados, para Joymar, jugador que ha estado ya el año pasado, ya estaba aquí. Tuya mía, entre los pivots, desde el tiro libre se salió de dentro el intento de Chema Avendaño, rebote Mideva. José Cano
Parte izquierda, adelante él tiene Adrián García Ingelmo. Tiene que soltar para José Lip, que está jugando todos los minutos. El que debutaba en el día de hoy con Mideva, tiempo muerto, canasta de Lip, que ha parado su anotación. Se encuentra con 7 puntos, tiempo muerto. Y Adrián Yáñez, que quiere parar esto, esta mini reacción del conjunto visitante. 6-7, 5-6, más 11 para Vidaideac, a 7 minutos 30 segundos. La 1 y 11 del mediodía aquí en Bilbao, con el público presente disfrutando de un buen básquet en silla de ruedas en el día de hoy también. Bastante gente con este cambio de día, ¿eh? De día y hora, ya decimos no, lo habitual, sábado 6:30, pero esta temporada va a haber partidos a las 6 y partidos a las 4, como el que se disputará dentro de 3 semanas, el día 12 de marzo, en ese partido entre Vidaideac y Amiap Albacete, campeón de Liga contra campeón de Copa. Eso será el 12 de marzo, antes todavía habrá mucha tela que cortar. Vemos ahí los cambios. No, de momento sigue todo igual. En el conjunto local, los visitantes. Pues sigue José Cano, que la verdad es que está haciendo una buena labor en estos minutos que ha salido en el tercero, y se mantiene de momento en la cancha. Conde está descansando. Así que ha entrado Tinín. Sí, ha entrado Tinín. Ese es el cambio. Con Max Orley buscando la pintura ahí debajo de canasta. Falta de José Cano, sí, por detrás, cuando intentaba buscar posición y anotar Chema Bendaño. Falta previa, no había lanzado, así que saque de fondo, 17 segundos de posesión. En este polideportivo de Txurdinaga, en el que de momento, ahora, por fin ya el balón está en juego. Balón para Papi, desde el tiro libre, dentro, fácil. Cómo la deja ahí, con esa suspensión prácticamente. Como si fuera una bombita a los ojos. Dando esa calidad el italiano, 19 puntos, la máxima anotación esta temporada para él. Jonathan Hernández para José Cano, de uno al otro lado. El balón que quiere, que no, al final no entra, rebote. Adrián García Ingelmo, otro de las esperanzas de los jóvenes prometedores. Falta en ataque de Manu Lorenzo, que estaba perdiendo la verticalidad, se quedó plantado ahí José Lip, así que falta para Manu. Tercera para el de Mugardos, 6-9, 5-6. De momento igualado este último parcial, este último cuarto, con ese más 13 para el conjunto bilbaíno, que está defendiendo casi las tres esquinas. Ahí irrumpe en la zona. Buen movimiento de John Edison Hernández, pero que no anotó. Ahí sonó la chicharra, la bocina de posesión, pero ya había lanzado antes el colombiano. Así que el partido sigue. Balón para Max Orley. Ahí se queda libre Manu, que se está forrando debajo de canasta, dentro. Otra de Manu. Y está ya en 23. Así que máxima anotación de momento de la temporada, de momento con 22, Manu Lorenzo, el gallego. Ahí viene José Lí, bloqueo a continuación con Granados, buena jugada dentro. Dentro para el colombiano, que ya está en doble dígito, 3 jugadores de Mideva con doble dígito de anotación. Ahí con dificultades, la presión que no ha surtido efecto y el contraataque rápido para la bandeja y primeros puntos para Adrián García Ingelmo, que de promedio lleva 4 puntos por partido. Sandoval se ha quedado en 12 puntos. Un jugador que va a entrar en breve, pues lo decimos, triple para José Lip, que anota el segundo para él, el ex de Susenac, que esta semana ha fichado por el conjunto extremeño, 7-3, 6-1, más 12, todavía en el Ecuador. De este último cuarto, Adrián García Ingelmo saca para afuera y ha sonado la falta de Tinín o de John Edison Hernández. Pues creo que es de Tinín. Tercera falta. Iván Sandoval por José Cano, el mexicano que tiene que tirar del carro.
de su equipo. De momento en defensa, Chema dentro con suspense, pero dentro la canasta desde la parte izquierda. 4 puntos para él, fue el máximo anotador el pasado fin de semana en Valladolid con 22. Defensa, defensa, se grita aquí en Churdínaga. John Edison Hernández que busca posición, como siempre muy presionado por varios jugadores del conjunto bilbaíno. 4-3, intenta el triple taponado por parte de Vidaidea, que ese intento de José Lip, que se le acababa la posesión, tuya mía, ese contraataque finalizado por Adrián García Ingelmo. 4 puntos para él. 7-7, 6-1, cada vez menos tiempo para Mideva para intentar un parcial que le meta en el partido. De momento más 16 para el conjunto vasco. John Edison dentro. Se fue ahí de Adrián García Ingelmo. Va a entrar Glöbner. Mira, los primeros minutos del alemán. Cuando pare esto, que todavía le quedará pues un tiempo, básicamente. Papi, que responde dentro. Está inspiradísimo el italiano, 21. Entre Papi y Manu Lorenzo, 43 puntos de los 79 de su equipo. 3:40 para final del partido. Preparado Glöbner, pero esto no se para de momento. El balón para Sandoval. No, rebote largo que lo recoge Hernández. John Edison falla. Jugador al suelo. Falta personal, creo que de Max Orley. No, ha sido de Sandoval. De Sandoval en ataque. Que es el... Me ha parecido. Se retira Max Orley y entra Glöbner. Sí, la falta de Sandoval, la tercera. Bueno, y como de momento no hay tiempos libres, o sea, tiempos muertos, perdón, pues vamos a resolver la pregunta de John Edison Hernández, de qué localidad colombiana es el jugador de Mideva y ex de Vidaideac. Es de Cúcuta, así que esa era la respuesta correcta. Lo intentaba la respuesta correcta Adrián García Ingelmo, anotando una tercera canasta casi consecutiva, pero falló, se pasó de frenada. Y a la respuesta de Mideva, que puede ser efectiva, Sandoval, no, falló, rebote a una mano de Papi. Con qué comodidad ha recogido ese balón para seguir jugando. Balón para Adrián García Ingelmo, que falla el segundo intento, no. Y se lamentaba de la opción perdida. Mideva, falta de Chema Bendaño, cortando esa posible contra. Falta de Chema. La tercera. De momento ningún jugador de ninguno de los dos equipos ha llegado a las 4 faltas. 7-9-6-3 más 16. Para el conjunto vizcaíno a 2:42. Cosas más raras han visto, pero parece complicado que este partido se iguale. Mira, triple para John Edison Hernández. 26 para él. 7-9-6-6. No deberá confiarse de todas formas. El conjunto de Adrián Yáñez, Jorge Borba viendo a los suyos cómo intentan hacer esa última reacción. Pero Papi está a lo suyo, está enchufado y anota de nuevo el italiano, castigando y mucho esa opción. 23 para él. Entramos en los dos últimos minutos. John Edison de 3. No, se queda corto. Rebote Chema Bendaño. Pues aquí creo que ya, por si había alguna duda, se puede resolver definitivamente que el partido se va a quedar en casa. Falla Papi. El rebote ofensivo de Adrián García Ingelmo. No. Falta clara. Le dieron en la cocorota a Granados, así que tiros libres para Julio María Papi, para el italiano, que en tiros libres tenía 2 de 5 en las 3 primeras jornadas. No, se considera que es previa. Se considera que es previa al lanzamiento, así que no hay tiros libres para él. Que de momento controla el balón y que amenaza con lanzar, prefiere liberar a la izquierda. García Ingelmo, no, rebote para Papi. Bueno, el dominio del rebote ofensivo, una de las claves también para que el triunfo se quede en casa. Cargando muy bien el rebote cuando tras fallo
y a veces consiguiendo canastas de esas que psicológicamente castigan y mucho. Chema de tres, tri. Triple para Chema Bendaño, que además recibe técnica. Algo ha dicho por el camino. Y el triple para Chema Bendaño. 1, 2, 3, 4, 5 triples del Vidai de Ac. 4 para Mideva Extremadura. Esos son los datos. Apuntamos el triple de Chema Bendaño. Y va con el tiro libre de la técnica José Lip. Lanzamiento, sí. Su primer partido como jugador de Mideva, 11 puntos. Jugador que puede aportar mucho al conjunto extremeño, que de momento se va a quedar sin estrenar su casillero de triunfos. 1 minuto y medio. 84-67. Últimos instantes. Tercera victoria para Vidai de Ac, que se va a concretar en breve. Tri. Triple para José Lip, que anota el tercero de su cuenta. 8-4-7-0. Más 14. Intentando irse, a pesar de la presumible derrota, pues con unas buenas sensaciones el conjunto de Jorge Borba. Ya le vemos como en este caso sus jugadores han dejado el pasillo para que Chema Bendaño, cayéndose, dejara la bandeja y anotara una canasta más. Entrando a punto de entrar en el último minuto. Ambos equipos con 4 faltas, por cierto, como pueden comprobar a través de las cámaras de tupuedestv.com, donde puedes seguir toda la liga y, por supuesto, los partidos aquí en Txurdinaga. Falta de Adrián García Ingelmo, creo. Que ahí molestó, ahí justo, entró ahí justo en la trayectoria por donde iba José Lip con ese pase. Pues tiros libres para Lip. Primero dentro. El segundo no, se queda corto. Rebote para Adrián García Ingelmo. 8-6-7-1. Último minuto. Balón ahí para Chema Bendaño. Falta de Granados, 2 tiros libres para Chema. Creo uno de los jugadores más acertados en los 3 partidos anteriores desde la línea de castigo. 9 de 12 para el bilbaíno, que iba a tener 2 tiros libres para ampliar el marcador. Primero dentro. Y el siguiente también, ya decíamos que buena mano, tanto él como Asier García y Adrián García Ingelmo, la verdad, los que mejor porcentaje de tiro libre está teniendo en el conjunto local. Falta de Sandoval, creo que es la cuarta. Si no me he perdido en algún momento, pues no, la quinta, mira, eliminado Sandoval con 5 faltas personales. Entrará en su lugar José Cano, dorsal 14. 88-71, 34 segundos, 9 décimas. Cualquier falta, el lanzamiento, se irá el bonus. Pues 2 posesiones. Ya celebrando el público local este triunfo de su equipo. Glofner, ahí a punto de anotar. Un jugador que está jugando estos últimos instantes, el alemán. Jugadores al suelo por uno y otro lado. Hay 2 jugadores fuera, tendrán que pararlo. Sí, lo paran. Uno es José Cano, en esa parte central. Y el otro era Joymar Granados, aquí junto casi a la mesa de anotadores. 9 segundos, 1 décima. ...68-71... Pues no van a lanzar. Aplausos desde la grada. Y aquí acaba el partido. Enseguida van a escuchar esa bocina. Ahí está. Para final del partido de esta. Así finaliza la 4ª jornada de la División de Honor de Básquet en Silla de Ruedas. Ya decimos,
la mejor liga de Europa. Con este resultado, Bidaideak Bilbao SR 88, Mideva Extremadura 71. El conjunto bilbaíno que vuelve a la victoria tras la derrota la pasada semana en Valladolid. Tercer triunfo, 3 triunfos, 1 derrota, igualado con Fundación Aliados, Leganés y UCAM Murcia. Y a una victoria de Ilunion y Albacete, que de momento se mantienen invictos. Los aplausos de la parroquia local para uno y otro equipo. Y vamos con las anotaciones. Hoy en el partido con más puntos, por primera vez Bidaideak llegaba a 80 puntos o más en este arranque de temporada. 88 puntos repartidos así, con 22 puntos de Manu Lorenzo, 23 de Julio María Papi, es decir, entre los dos han sumado 45 puntos, prácticamente la mitad del equipo local. 14 puntos para David Mouriz, 12 para Sier García, 11 para Chema Bendaño, es decir, 5 jugadores con doble dígito de anotación, y además anotaron 4 puntos Adrián García Ingelmo, 2 James McSorley. También jugó, pero no anotó, Lucas Glosner. Eso en el equipo de Adrián Yáñez, en el de Jorge Borba, en el de Mideva, 71 puntos repartidos así. Ahí está el aplauso de los aficionados. Decíamos, 27 puntos para John Edison Hernández, la máxima anotación esta temporada para el colombiano de Cúcuta. Después, José Lip con 15 puntos, 12 para Sandoval. Granados con 10 puntos. Ahí están los aplausos para el Mideva también por parte de la afición local. Con 5 puntos José Cano. Y para finalizar, 2 puntos para José Manuel Conde, no anotó Tinín Pérez. Pues hasta aquí ha llegado esta retransmisión, a punto de llegar a la 1:30 del mediodía de este penúltimo domingo del mes de octubre. El básquet en silla de ruedas sigue en tupuedestv.com, y aquí en Txurdinaga habrá que esperar a ese 12 de marzo para ese partidazo Bidaideak a Miap Albacete. Reciban los saludos de Fran Prieto, es un auténtico placer estar un día más desde Txurdinaga trayendo la emoción y el buen básquet en silla de ruedas. El triunfo se quedó en casa. Partido interesante, aunque desequilibrado, sobre todo a partir del descanso. Bidaideak Bilbao BSR 88, Mideva Extremadura 71. Agur. Lejos, lanza el triple y encesta.